¿Qué pasa? ¿Ahora por qué no contesta? No, papi, contéstame, ay Dios. No. Ay, pero ¿por qué no contesta? Ay, no, no, ay, no, 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 no se apague, no. Ay, Dios mío, pero ¿por qué me pasa esto a mí, ah? No. ¿Qué hago? Ay, minutos. Señora, minutos, por favor. Ay, no, niña, ya estoy cerrando, qué pena. No, no, señora, ay, por favor, sí, es un minuto nomás, ¿sí? Bueno, mira, llama, pero rápido, rápido. Bueno. ¿Cómo era el número? Ay, no, ahora no me... Niña, rápido, rápido. Sí, sí, señora. Mire, señora, no, no llamé. Ay, pero no le digo. Gracias. Todo el rato ahí. Hola, mamá. Hola, hija. ¿Qué te pasó? ¿Qué me pasó? Me pasó de todo, mamá. Se me apagó este celular porque es una carcasa, es una chicharra que ya no quiere servir más. Es una vergüenza ante mis amigos, mamá. Se me apaga cada vez que quiere. Estoy harta. Las monedas del bus no me alcanzaron. Ay, ya, Luna, calma, no, calma. No, es que no se vale. Yo ya quiero otro celular nuevo. Estoy cansada de ser la burla de mis amigos. Bueno, ya, mira, tranquila. Hagamos una cosa. Cuando llegue tu papá, le comentas para que te compre otro celular. Y puede que diga que sí. Aparte, ni siquiera me contestó el celular cuando lo llamé. Bueno, mami, hazme caso. Hagamos una cosa. ¿Por qué no subes y descansas? Y cuando llegue tu papá, hablas con él. ¿Sí? Está bien. Bueno, descansa. Hasta mañana. Hasta mañana, hija. ¿Ha llegado? No. No me dormiré hasta que no llegue mi papá. ¿Qué tal? Esto no puede seguir así. Me tiene que comprar un celular nuevo. ¿Pero quién será? ¿Mi papá? No, él tiene llaves. Tan raro. Mamita, lo que pasa es que me quedé con unos amigos y con el compadre celebrando el nacimiento de uno de sus hijos. Pero cuéntame, ¿cómo has estado? Bien, pa. Ah, y bueno, no importa, lo importante es que, pues, llegaste bien a casa. Papi, pero es que yo sí tengo que contarte algo. ¿Qué te pasó, mi amor? ¿Te hicieron algo? ¿Quién te hizo algo para ir a levantarlo, pues? No, me hicieron daño ni ¿entonces? Nada. Entonces, lo que pasa es que... Es que ya no aguanto más. Tienes que comprarme otro nuevo celular. Hoy me dejó tirada. Y justo cuando te estaba llamando, que tú no contestabas, ya no me quiso prender más. Ay. Y me tocó venirme a pie, que fue lo peor. Ay, mi amor, yo pensé que era otra cosa, pero eso lo podemos solucionar. Además, otro celular. Pues, a ver cómo hacen. Pues, por aquí como que me quedaron unos pesitos. Mira, mamita, yo creo que con esto te alcanza para que te compres tu nuevo celular. Pero eso sí, ese es el adelanto de sus cumpleaños. ¿Listo? Bueno. Vamos pues entonces a descansar. Bueno, gracias, pa. Luna, despierta. Hola, mamá. Hola, ¿cómo amaneciste? Bien. Cuéntame, ¿pudiste hablar con tu papá anoche? Sí, no sabes, estoy muy contenta porque al fin mi papá me dio el dinero para comprar el nuevo celular. Ay, qué bueno, pues precisamente te iba a hablar de eso. Por acá,
tengo unos ahorritos que tenía por ahí guardados y te los voy a dar para que te compres el celular. Ay, ¿en serio, mamá? Sí, pero eso sí, uno de los nuevos, de los últimos. Ay, gracias, mami, por eso te quiero tanto. So the world turning in my sheets, and once again I cannot sleep. Walk out the door. Monita, monita. Uy, nenas, mire, mire, les tengo el celular bien bonito y económico. Obsérvelo sin compromiso, el último modelo. Hola, nena, mire, celular último modelo bien bonito ahí para la venta. No, 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 gracias. Sí, diga. Pues mire, nena, chérvelo, tómalo, para que usted lo disfrute, lo guste, y ahí miramos. ¿Pero si está bueno? Claro, dígame, no va a estar bueno, yo lo que ofrezco es con garantía y todo. Pues bueno, pues sí, la verdad sí está bonito, pero es que, pues es que no sé, no. Mire, mire, deme 200 ahí por el celular. Le doy 180, ¿sí? Es que eso es lo que traigo en el momento. Bonita, pero es que, bueno, bueno, deme los 180. Bueno. Hágale una rápido, eso no, no lo cuente, eso... Tranquila, yo confío en usted. Bueno, gracias. Aló, ¿Cami? Hola, Cami. Adivina dónde te estoy llamando. Te estoy llamando de mi nuevo BlackBerry. Ay, mira, anota mi número y ahorita te mando mi PIN por un mensaje, ¿vale? Listo, vale, te quiero. Aló, ¿Jessy? Hola, Jessy, ¿cómo estás? Mira, te estoy llamando de mi nuevo celular. Ya tengo PIN, sí. Ahorita te mando mi PIN por un mensaje y pues anota mi número para que estemos en contacto. Vale, Juan, bye. Aló. Hola, mami. Mami, ya compré mi nuevo celular. No te imaginas, esto sí que vale la pena. Sí. Anota mi número para que estemos en contacto. Ay, te quiero. Chao. Bye. Alarma.
les tengo una buena noticia. ¿Cuál? Bueno, hoy vamos a hablar con el jefe para ver si nos aprueban el proyecto por el cual hemos venido trabajando. ¡Qué alegría, Luis! Pues sí, Dios quiera que las cosas nos salgan. ¿Qué pasa con ese bendito teléfono? ¿Por qué no contestas? Papi, es que estamos desayunando, ¿no? Pero conteste, ¿no ve que está sonando y sonando? Pa, lo que pasa es que... está fallando. Pero si es nuevo y tiene la garantía, tienes que ir a que te lo cambien, Luna. No tiene por qué estar fallando si, como dice tu mamá, es nuevo. Sí, claro, yo en la tarde voy a ir para que me lo acomode. Por eso no hay ningún problema, no van a poner ningún inconveniente. Es más, yo ya me tengo que ir porque Catalina me está esperando desde hace rato y entonces pues no me puede demorar. Los dejo, papi, pero chao. No has terminado de desayunar, Luna. Los quiero mucho, papi, chao. ¡Luna! Quieto, comodito, entrégame el celular rápido, a ver. Señor, por favor, se lo suplico, no me haga nada. Yo no le hago nada, pero usted entréguemelo rapidito, a ver. Sí, sí, sí. Usted fue el que me vendió. ¡Ey! ¿Qué está pasando ahí? Señor, ayúdeme, por favor, se lo suplico, Dios mío. Señor, por favor. ¿Está bien? Él me acaba de robar, por favor. Dios. ¿Le hirió? ¿Está bien? Sí, yo estoy bien. Siéntese. ¿Está bien? No, señor, yo no quiero nada. Gracias. Pero usted, ¿por qué se viene para esos lados sola? Este barrio es muy peligroso. Es que yo estaba buscando una dirección. Ay, no, señorita, mire usted tan bonita y en esos barrios. Además, mire, eso no es la primera vez que pasa. La otra vez mataron allá a una muchacha, ahí en el edificio Fontana. ¿Fontana? Sí, en el edificio Fontana, ahí, la pobre Ana. Tan bonita que era la pobre Ana. ¿Ana? Pero está bien, la veo pálida, señorita. Señorita. ¿Ana me di? Sí, Ana, la conoce. Yo me voy para mi no, casa. No, señorita. ¿Sí? Yo me voy, No, señorita, mire, vea. Señorita.
bendición. Bendición, perdón. Bendición, hija. ¿Qué te pasó? No, no, bendición, hija. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Auxilio, por favor! ¡Señora! ¡Un abrazo, señor! ¡Mamá! 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 ¡Algún día fue de todas las mamás! Señorita. Ay, ahí mataron a la pobre Anita. La muchachona es bonita, la boba es. Estúpido, se quedó sin parlamento. Diga. Bonita la... No, no.